Y vamos con Daniel Espinosa, que está con unas bellísimas joyas aquí en cabina. Daniel Espinosa es, yo creo, el más importante diseñador y artista plástico de la joyería en plata en nuestro país. Ha logrado cautivar a grandes artistas, inclusive hasta el chef Boulou. Hace unos meses recibió una pieza especial que Daniel Espinosa le hizo, y yo tengo el gusto de recibirlo, y siendo una gran figura, me pareció muy buena la idea de presentar su colección para el Día de las Madres. Bienvenido, Daniel. Gracias, Eddie. Pues un placer estar aquí. ¿Cómo se les dice a los de Taxco? Taxqueños. Taxqueños. ¿Y a los de Taxqueña? No tengo, sureños seguramente. Muy bien, como verá, Daniel Espinosa es de Taxco. Ahí creciste, ahí te envolviste en la creatividad de la plata, ¿verdad? Justamente, pues no podía haber mejor cuna que el nacer en ese lugar maravilloso que es precisamente la ciudad de Plata desde hace muchísimas décadas, y en donde un gringo apasionado de México vino a revolucionar hace más o menos 100 años esta industria de la plata, y hoy le estamos dando la vuelta, porque no solamente es utilizar esas mismas técnicas, sino hacerlo de manera mucho más actual, mucho más moderna, y cautivando a todas estas celebridades para que pues enjoyen en las alfombras rojas, disfruten de la plata y presentarlo, ¿no?, por todo lo alto en diferentes países donde estamos ahora. ¿Y cada cuándo ibas a comer a Cuatro Vientos? Muy continuo. Qué rica, ¿verdad? La asesina. Y cada vez más grande el restaurante, ¿te das cuenta? ¿Cómo lo han hecho? Es el que está en la carretera Acapulco. Efectivamente. Oye, Daniel Espinosa, la joyería hoy, como bien lo explicas, o la plata, toma un nuevo camino. Veo aquí un bellísimo decantador de cristal y plata cubierto, o sea, la base es una preciosa pieza de plata, y eso es algo novedoso. Ya no salimos de la clásica figura del águila, del peso mexicano, del clip con el peso mexicano, de la piedrita azul con un anillo de plata, como los que venden los artesanos mexicanos en los desarrollos turísticos. Hay mucho más que se puede ver en plata, como estas bellas piezas que tengo frente a mí. Yo creo que la época del souvenir ha evolucionado y ha ido cambiando, y precisamente incluso en la tecnología. Por ejemplo, como te decía, mis talleres siguen en Taxco, pero hemos hecho una mezcla y un avance. Por ejemplo, este decantador del que hablas tiene una técnica que se llama sputtering, que es poner el metal de plata en el cristal, y que viene precisamente, tú que estás en el mundo también de los autos, el cómo ponerle el metal a las defensas y a todas las partes que pudieran parecer metalizadas. Y a partir de esa tecnología hicimos pruebas para ver si funcionaba con la plata y el cristal, pues para crear cosas que tuvieran más volumen y que ya no fuesen tan pesadas o tan complicadas y tan caras, por tanto, como habían sido las piezas de plata, ¿no? Solamente. Entonces, con esta técnica se logró adherir el metal al cristal. ¿Es como un galvanizado? No, porque el galvanizado es una inmersión que tiene que ser metal con metal. Y esto es una técnica diferente, es adhesión del metal como tal a otro material, uh-huh, diferente, que es el cristal, no metal con metal. Entonces, sí, es una técnica muy linda, y lo más padre es que se mantiene siempre brillante y no hay que estar tallando ni haciéndole nada para que se mantenga lindo. Y es parte de la colección de casa, ¿no? De llevar las joyas también a la mesa es algo importante e interesante por hacer. Tú te fuiste a aprender lo básico de la joyería a Nueva York y a España, y me imagino que has seguido evolucionando en cursos y en ver las nuevas técnicas. ¿Cuál es la escuela que más recomendarías para jóvenes que empiezan en el mundo de la joyería? Bueno, sin duda el Gemological Institute of America, que está en California. Cuando yo estudié estaba en Los Ángeles, pero ahora se movió a un campus mucho más grande, y sin duda es el más cercano de alguna manera. También tiene campus en Florencia y en Hong Kong, pero bueno, el más cercano es Los Ángeles. Así que diseño de joyería, fabricación, gemiología, es el Harvard de la joyería, así que pues no hay otro mejor que ese, sinceramente. Y gracias a eso has podido llegar a Madonna, a Nelly Furtado, a Los Pinos con Angélica Rivera, porque tiene piezas tuyas,
y hasta la exesposa de Luis Miguel, Araceli Arámbula, hizo una réplica del collar de Le Coeur de la Mer, que es el del Titanic. Alguno de todos los triunfos que has tenido, ¿verdad? Bueno, la verdad es que he tenido precisamente la oportunidad de participar en todas estas alfombras rojas, y lo hacemos muy constantemente porque es normal que cuando las señoras ven a todas estas celebridades en la alfombra roja o en el evento, pues espectacularmente vestidas, siempre se llama mucho la atención, y al final del día pues es un momento muy lindo para poder presentar las colecciones en estas mujeres pues famosas y sofisticadísimas, ¿no? ¿Qué nos trajiste, por ejemplo, ahora? ¿En qué consiste esta nueva colección? La colección Mamá 2014 precisamente es una compilación de todas las líneas más importantes y atractivas y románticas también que se han venido generando. Entre ellas, por ejemplo, los moños, los corazones, las flores, pues toda la parte femenina y romántica que significa el preparar una colección de joyería enfocada o pensada específicamente en la mamá. Y para aquellas que están esperando y que próximamente se convertirán en mamás por primera o por o ya por algunas ocasiones, pues trajimos también una cosita que se llama el Llama Ángeles. Ay, está hermoso. Que es una eso. Esfera que se ponen las señoras y está en la pancita. Entonces, pues cuando quieren pues llamar al ángel, mueves la esfera y pues viene a proteger al baby. Así que esas son las novedades, mi querido Eddie, acerca de la colección Mamá. En plata, con baño de oro, en plata, el color natural o la mezcla de ambas. ¿Y piedras? Piedras, claro que sí. La Moonstone, la piedra de luna, el ojo de gato. Y la mezcla también, porque algunos de los brazaletes los estoy haciendo con tela, con satines, mezclando un poco y haciendo un poco de locuras con la joyería que disfrutan muchísimo la gente cuando se las presento. O sea, si tú quieres que una mujer se vea como Margot Robbie en la película The Wolf of Wall Street, esta güera fantástica que trae loco al mundo, ¿cómo qué pieza le pondrías? Por supuesto, sería un collar para atraer la atención hacia la parte frontal de la señorita. No, pues si los flotis que ya tiene ella llaman la atención. Oye, pero decorar ahí un marquito para que se vea bonito, ¿no? ¿Y por qué también será que le habrán puesto aquí nada más aretes? Creo que nos estamos yendo por otro lado, Warman. No, de verdad. Oye, pues a lo mejor tú quieres que tu esposa se parezca a Margot Robbie en la película de Wolf of Wall Street, la de DiCaprio. Y que te digan, mira, te pareces en los aretes, son igualitos, ¿no? Aparte aquí está muy tapada, en esta foto que estamos viendo en internet, está muy muy tapadita, pero guapísima y espectacular. Siempre será todavía más con una buena joya. Bueno, como Scarlett Johansson. Espectacular. ¿Qué le pondríamos? Por supuesto, aretes. Es que el marco de la mujer, la pieza más importante de una mujer siempre serán los aretes. Le cambia la personalidad, la complementa, la hace, pero tiene que estar bien escogido, porque no todos los aretes le van bien a todo mundo. Entonces sí es muy importante la forma, el color y el momento, porque también hay que ir coherente por la vida, no andando como árbol de Navidad cuando apenas andamos en mayo, antes, ¿no? Al programa y me hubieras ahorrado tantos ridículos. Eso nunca lo vas a poder ahorrar. Bueno, pero que mínimo ya tenga los aretes adecuados. En el bloque comercial me va a platicar, ¿no? Ajá. Y no te los va a regalar, ¿eh? No le estás haciendo la barba. Yo que... Bueno, déjame hacer mi esfuerzo, Warman, hombre. No, bueno, me limites. Pero si no quieres que se vea como una multibúbica artista mexicana, ¿cómo le tapas? Pues al contrario, lo que haces es precisamente quitar el foco de atención de la bubi y mandarla precisamente a las extremidades, a las orejas o a las manos. Bravo, o a los tobillos. Ese ya es jalar demasiado la atención para otro lado. Déjame ir a noticias e informe vial. Daniel Espinosa, vuelvo con él, ese gran artista, diseñador, artista plástico de la joyería mexicana. Volvemos, soy Eddie Warman. Margot Robbie, que sale en El Lobo de Wall Street, pues sale muy tapada. Fíjese que trae zapatos, unas panties, ¿nada sin de liguero, Daniel Espinosa? Y una joyería aquí, mira, que podría ser de Daniel Espinosa. Aquí los tobillos, lo que yo decía, mira, Daniel, contigo. ¿Ves por qué te digo que sí le puedes mandar a los tobillos algo? Justo, cierto. Y no exactamente una tobillera de esas del FBI, por si te escapa paso del Interpol, de esos que anuncian que te estás pelando. O sea, uno de esos no le puedes poner Qué vergüenza con las visitas, discúlpenlo, perdón. Ya pues, no vamos a traer visitas, Juanma. Envidioso.
Ah, bueno, sí, definitivamente. Está que muere de la envidia por ver las fotos de esta Margot Robbie. Oye, ¿y la vas a invitar a la inauguración de tu tienda en Nueva York? Pues todo cambia, ¿eh? Aquí como en el Big Brother ya me estás diciendo exactamente cuáles son las alternativas. Y puede ser una de la lista, de las 10, 12 que me están sugiriendo, pues la vamos a incluir. Si es que ¿y cuándo se inaugura la tienda? En junio, la segunda semana de junio abrimos en Nueva Jersey. Entonces nos mandan a las celebridades la lista para ver a quién vamos a invitar. Pues es una opción, está guapísima la señora. Muy guapa. No, hombre, ni siquiera me llama tanta la atención Sofía Vergara como ella. Así te la pongo. Ahora, ¿será que a Sofía ya la conozco? Y tiene otro estilo. Sí, claro. ¿Antes o después? No sé si antes de que la conociera. De la cirugía. No, pero es otro estilo completamente. Latina, pelo. Es correcto. Oscuro. Pero Scarlett Johansson sí es como del mismo estilo, ¿eh? Sí, claro. La podrías invitar. Nórdica, totalmente. Bueno, pues ya sabes cómo está el asunto. Y si nos invitas, ahí vamos. Mira nada más las piernas que tiene cuando le está empujando la cabeza a DiCaprio. Pero estamos hablando de joyería. Pues Juana, es una joya. Pero yo quiero ver otra joyería. Ok. ¿Esta tienda de Nueva York dónde va a estar? Está ubicada en Nueva Jersey, a 15 minutos de Manhattan, en Garden State Plaza, se llama el centro comercial. Muy linda, las tiendas más padres que hay de todo el mundo, cual buen centro comercial en Estados Unidos, y pues la verdad es que estamos muy contentos. Va a ser la primera, luego vamos con Houston y Miami. ¿Y dónde podemos conseguir hoy algunas de estas piezas tan bonitas como los aretes, como el pendón, la muñequera en un en rosa, el llamángeles? ¿Dónde está el llamángeles? Precioso. También, bueno, pues en la página de internet está toda la historia completa, danielespinosa.com. Ahí viene la colección y está, por supuesto, la boutique online también. Verde, no había visto esta pulsera de perlas o imitación perla, ¿qué es? Esto es un moonstone, una piedra de luna, la que hablábamos hace un ratito, con plata con baño rosa. Qué bonito el broche, que es parte del diseño, no es un broche que tienes que esconder, sino es parte. Ese brazalete está precioso. Cuéntales cómo es, Warman. Ese me lo voy a llevar a mi casa. Que se mete en un arillo y es una rosa en dorado, no sé si es oro o es plata dorada. Es plata con baño de oro, sí. Y una perla que hace el ajuste para que el nudo no se vaya. Para que lo tomes, te lo pongas a la medida exacta de la muñeca. Muy original, muy bonita esa. Muy esa, bonito, muy. Esa ya, se va ya a perder aquí en cabina. Se va a perder, la que se va a perder es otra, si lo haces vas a ver. Y a ver, déjame ver el llamángeles. Aquí está. ¿Por qué no es un espantapájaros? No, es albur, ¿eh? Está bueno. Si hay llamángeles, un espantapájaros. Uh-huh. En colores plateados y dorados, lo cual lo hace muy combinable, una cadena con unos brillos preciosos, Warman. Descríbelo porque está bien bonito. Ese es de los favoritos. Dice Cristian que el espantapájaros debería ser más pequeño. Perdónenme. ¿Qué fue lo perdónen que dijiste, Raúl, hace un momento que nos hizo mucha gracia? Raúl Cyrus está acá cuando estamos hablando de Scarlett o de. Ah, que ese sería un buen regalo para Scarlett porque está embarazada. Pero. No, algún otro. Que dijiste que qué le poníamos a Margot y que pues le ponemos 10. Acércate al micrófono. ¿Qué le poníamos a Margot? Le ponemos 10. Dice que le pongamos 10. Pues sí, 11. Oye, Daniel, ¿y esta colección en alguna tienda, en algún almacén? Sí, estamos justamente con tus anunciantes en el Palacio de Hierro y en todas las tiendas Daniel Espinosa en el país. ¿Qué hay cuántas? 55. Mal no te va, ¿eh? Trabajamos duro, ¿por qué nos va a ir mal? ¿Ves lo que hace el Ginebra? ¿Cómo ayuda a pensar? Es que le gustan los martinis. Sí, correcto. Ahí tenemos unos martinis. Pendientes. Pendientes. ¿Algo para agitar el martini, para revolver en plata? ¿No habrá? O por lo menos para marcar el tuyo, que no se te olvide después de dos de ellos. ¿Cuál es cuál? De plano, sí. No, hombre, se te va a olvidar ahí la joya. Querido Daniel, danos tu página, por favor. Con muchísimo gusto, es www.danielespinosa.com. Nada más. Pues para los regalos del Día de las Madres y para el Día de los Padres, señora, pues invite a Scarlett o a esta Margot. Güerita Margot. Y va a ver cómo su marido va a ser muy feliz. Oye, pues voy a noticias. Mañana viene el doctor David López, un nuevo tratamiento para combatir la depresión. Una infusión de ketamina. Eso está interesante. El director de inversiones
de asesores independientes a darnos tips de cómo buscar un inversionista, digo, cómo buscar un experto en inversiones. Y Marian Pudia nos habla de la Fundación para niños que han sido lastimados, violados, abusados y que son niños de la calle. Vamos a noticias.